¡Qué honor es tener! ¡Álvaro! ¡Álvaro! Estudiando cualquiera pasa. Así cualquiera. Miren, atención, porque este sábado 21, el Teatro Nacional es el escenario para que la superestrella, para que un líder del corazón cante a todos y todas. Allí ofrecerá un concierto sinfónico con 50 músicos en escena. Este icónico cantautor salvadoreño, Álvaro Torres, querido, respetado y admirado por toda República Dominicana. Este 21 de septiembre, ¡atención! La superestrella Álvaro Torres en concierto sinfónico. 50 músicos en escena. ¡Atención! ¡Oh, casa llena! ¿Eh? Que no le va a cambiar un mandado a eso. Eso no le va a cambiar. Eso no le va a cambiar un mandado. Mire, esto... nadie aguanta canciones así. Chaqueta contra pantalón. Sí, sí. Que por poco venimos uniformados. Bienvenido Álvaro. Gracias. Qué placer, qué honor tenerte con nosotros. República Dominicana te ama, tú lo sabes. Y yo amo también a República Dominicana. Esta gente maravillosa durante décadas me ha dado cariño, afecto, aceptación de mi música, y eso solo se paga recíprocamente con amor. Hay una pandemia en el país y creo que en el mundo de problemas de salud mental. Ajá. En el mundo. Sí, sí. La salud mental se ha deteriorado por muchos factores. Yo creo que estas canciones de amor, bien hechas, sí, bien arregladas, bien interpretadas, gratas al oído, eso puede mejorar mucho la estima, el ánimo, la espiritualidad de la gente. Usted va a un concierto de Álvaro Torres, que tiene 30 hits más, y usted sale de ahí nuevo, nuevecito. ¿Entiendes? Hasta con ganas de amar. Yo creo que sí. Creo que sí, tiene toda la razón, porque uno cuando escucha una canción que ha significado algo en la vida sentimental de uno, como que se renueva en ese momento, vuelves a vivir aquel momento, te pones ese trajecito que te identifica, sí, con esa canción. Y de verdad, le coge amor a la vida. Sí, no, definitivamente. Actualmente ha logrado sobresalir muchos géneros, entre ellos principalmente el urbano a nivel, sí, internacional, grandes estrellas que llenan estadios alrededor, sí, del mundo. Masivo. La música romántica sigue teniendo un lugar, un sitial importante a pesar de eso en esta nueva generación. Yo creo que sí, mira, creo que cada década tiene lo suyo, pero también la gente no se queda en los 18 años. Las personas no se quedan en los 18 años. Tienen que seguir caminando. Cuando llegan a los 20 y algo, empiezan a enamorarse de verdad y a querer decir cosas sólidas, profundas en una canción o en una carta o simplemente en una conversación. Entonces, tienes que aprender a comprometerte a través del lenguaje con tu pareja para darte a entender, para convencer de que lo que le estás ofreciendo es real, es profundo, es honesto. Pero con canciones sin letras no puedes hacer nada, ¿no? Así es. Puedes invitar a otras cosas inmediatamente, pero... Mira, el amor nos distingue hoy con su presencia un grupo de jóvenes. ¡Qué lindo! Sí. Un grupo de jóvenes. Que a lo mejor los muchachos que son posmodernos, de la posmodernidad, no hayan escuchado alguna de las canciones. Hay canciones que la conoce el mundo entero, pero hay algunas que no. Regálanos a ellos, y a nosotros, a Jenny y a mí, a capelita ahí, bajitico, ay, sí, bien timbradito, uno de tus éxitos. A ver, pues... Un momento de felicidad por muchos días. Un momento de felicidad por muchos días de soledad. ¿De qué me sirve quererte si yo te quiero para un tiempo eterno? Y cuando más necesito de ti, algo te tiene que alejar de mí. Muy duro. ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como quieres? ¡Bravo! ¡Qué emoción! Estudiando cualquiera pasa. Álvaro, no. Así, estudiando cualquiera así, pasa. ¿Con una canción así? Oh, pero cualquiera se emociona. Bueno, sí. No es la primera vez que tengo el honor de entrevistarte. Gracias. Y tampoco es la primera vez que te hago esta pregunta. Pero no me cansaré de hacértela porque yo soy muy admiradora de Selena, que se convirtió en ícono luego de su muerte. Bueno, lo fue, pero tuvo muy poquito tiempo la oportunidad de desarrollar su carrera, pero aún así la gente la ama y la recuerda siempre. Tú fuiste uno de esos profesionales
que tuvo la oportunidad, la dicha de grabar un tema con ella. ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo fue esa experiencia? De hecho, fui la piedra angular de su carrera internacional, ojo, internacional, porque ella era la reina de la música tejana, localizada en la región, ¿no? Pero a través de esta canción de Buenos Amigos la dimos a conocer. Fue una inquietud que me nació cuando la vi por primera vez cantando en un showcase de la compañía disquera donde estábamos, y para darla a conocer. La vi, me encantó. Yo tenía una canción medio empezada y se me ocurrió la idea de terminar esa canción y presentarla para invitarla a ella a cantarla. Y fue así como la dimos a conocer fuera de lo que era la música tejana, esa República Dominicana, México, Estados Unidos, Chile, en fin, la llevamos para todos lados con el resultado maravilloso de que... ¿Cómo era ella? ¿Cómo? Maravillosa, era una persona maravillosa, una jovencita que creo que tenía como 20 añitos apenas y ciertamente muy talentosa. Una persona que brillaba con su propia luz, que te alegraba la vida porque era muy, muy graciosa, sencilla, muy chistosa, por decirlo así, ¿no? De una manera. ¿Cuál es el Álvaro Torres más tú? El más yo. Por ejemplo, mira, aquel está bastante pícaro. Mira, ya, sí, ya, ya, allá, ya. Allá, allá, mira, mira. Allá está en tigueraje puro. Aquel, como decimos en mi patria querida, mamacita. Dime a los otros. Mira, el verdadero es este que tienes acá. Con sus años encima. ¿Tu color favorito? ¿Cuál es? ¿Tu color favorito? Me gusta esta expresión, que es muy parecida. Mi color favorito, fíjate que es ese que está ahí. El neón ese moradito, ese es mi color favorito. La luz que está ahí, el neón. ¿Ese es tu color favorito? Ese es mi color favorito. Ya. Y no lo luzco porque luego me dicen, no, pero si no es Semana Santa todavía. Pero mira, que esto no le lleva mucho. No, me va a candería. Esos tenis están un poquito neón, ¿no? Están bien llamados. No pasan desapercibidos. No, es para dirigir a los aviones en el aeropuerto. Sí, sí, sí. un tenis así, mira. Sí, sí, sí. El tema nuevo que vamos a ver en un video, el tema nuevo, ya fue bastante. Háblame del tema. Este tema nace en medio de la pandemia, cuando, bueno, después ya avanzadita la pandemia, veo que hay muchas parejas que parecían sólidas y empiezan a separarse, ¿no? Parece el hecho de estar juntos 24, eso fue un rasgo 24-7. Eso fue un rasgo de la pandemia, ¿eh? Sí. La separación 27, de muchas 24-7, parejas. 24-7, parece que no lo soportaron muchas parejas y empezaron a cada uno por su lado y fue... Me surgió la idea, porque eso es posible. Yo afortunadamente no lo he pasado todavía, pero eso ocurrió y entonces escribí la canción. Justamente. Miren, mañana sábado 21 en el Teatro Nacional, en el más importante escenario de la República Dominicana, Álvaro Torres va a presentar su concierto de amor, de canciones. Yo estoy totalmente seguro, porque el dominicano ya sabe lo que significa lo bueno y la calidad, que eso va a estar repleto de bote en bote. Sábado 21, mañana, Teatro Nacional, concierto sinfónico, 50 músicos en escena, y en este momento, distinguida Ginny Blanco, vamos a ver este trabajo visual de Álvaro, el nuevo tema de Álvaro Torres, Ya fue bastante. Ahí está, disfrútenlo. Para ti. Gracias. Para ti. Gracias.